Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el padre César Hilario. Amigas y amigos, qué bueno estar de nuevo con ustedes y saludar a los que tal vez no están viendo por primera vez. Y por ello, hermanos y hermanas, por eso es que hay que repetir algunas cosas. Miren, yo no estoy señalando ningún caso particular, ninguna persona. Estoy hablando de un hecho. El éxodo y su contenido son, en realidad, un convidado de piedra para nuestra práctica, vamos a decir, religiosa. Aunque no, a mí no me gusta la palabra religioso. Porque, miren, en realidad, en este sentido, caramba, y vamos a abundar luego. No hay fe sin religión, pero hay religión sin fe. Entonces, cuando uno habla, es bueno que yo me explique. Hablamos de la fe como algo, la manera como yo hable, contrario a la religión. La religión es una cosa violenta. La religión, amigas y amigos, mató a Jesús. Nosotros tenemos, para que ustedes vean a dónde puede llegar el fanatismo, que no puede estar en manos del tigueraje, en manos de gente piadosa puede estar la religión, la religiosidad, que es una cosa violenta, tan violenta, tan violenta. Como dijo, nosotros tenemos una ley y según esta ley debe morir. Eso está en San Juan, amigas y amigos, creo que en el capítulo 19. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir. Y estas cuestiones deben tratarse una por una en la prédica, por la radio, por la televisión, por todos los medios de comunicación. Por ello, es de suma importancia el libro del Éxodo, porque alguna vez me viene el pensamiento de que, caramba, la gente tal vez está cansada, porque como no oye hablar del Éxodo, y nosotros nos hemos propuesto hablar del Éxodo como acontecimiento fundante del mensaje bíblico. Amigas y amigos, hay una falencia en la iglesia, en la prédica, en los sermones, en las pláticas y meditaciones que se hacen por radio, tanto la iglesia católica como la protestante. Oiga, en primer lugar, se habla de Dios, como si nosotros conociéramos a Dios. Y nos hace, miren, para terminar este segmento, miren lo que dice un gran autor, español, el profesor Juan Martín Velasco. Oigan esto, amigas y amigos. Miren, la actual crisis de Dios solo ha podido desencadenarse debido a la forma falseada de presentar a Dios y de vivir la relación con Él que se ha extendido por las iglesias cristianas, sobre todo en esta época moderna. A Dios no lo conocemos. Son falsas las representaciones
mayoritariamente, que se hace de Dios. Luna TV presentó Volver a lo Esencial con el padre César Hilario.